Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio de Noticias al Día. Y después de una larga jornada electoral que aún no termina de manera oficial, pues estamos de vuelta para darle a conocer la información más relevante y que, por supuesto, mantendremos de la misma manera en cómo lo habíamos venido manejando. Así es que iniciamos con la información de interés general dentro de la zona de Tlaxcala, y es que emite el ITJ convocatoria de jóvenes emprendedores. Tlaxcalteca de la Juventud abrió su convocatoria para el programa Jóvenes Emprendedores 2018, que promueve la iniciativa productiva mediante el financiamiento de proyectos para el autoempleo. De acuerdo con las bases, podrán participar jóvenes tlaxcaltecas de 18 a 30 años de edad que ejecuten por sí mismos proyectos productivos lícitos que fomenten la creación y conservación de empleos, bajo los siguientes criterios: viabilidad técnica y financiera, consolidar el autoempleo de los jóvenes, impacto social y creatividad, así como originalidad. El máximo de financiamiento será de 40 mil pesos y el emprendedor deberá invertir mínimo el 10% del importe total del proyecto a financiar. El número de proyectos apoyados estará en función de la disponibilidad del recurso asignado para este programa. Cabe señalar que el plazo máximo para pagar el financiamiento será hasta de 24 meses. Las amortizaciones se establecen de acuerdo al tipo de proyecto. Los interesados en participar deberán presentar una solicitud de financiamiento en las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, ubicadas en calle Heroico Colegio Militar número 5, Colonia Adolfo López Mateos, en la ciudad capital. Por otra parte, alumnos del Colegio de Bachilleres presentan proyectos para atender los problemas ecológicos. Alrededor de 20 proyectos fueron presentados como parte de la culminación de cursos en las asignaturas de física y química por parte de los alumnos del segundo y cuarto semestre del plantel 11 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala. Lo anterior con el objetivo de demostrar lo aprendido en el salón de clases y al mismo tiempo dar alternativas viables a los problemas ecológicos y del quehacer diario en su entorno. Al respecto, el profesor encargado de la asignatura en química, Mauricio Román, comentó: estas competencias involucran tanto las materias de física, química y matemáticas. ¿Por qué? Porque es parte de su formación profesional. Entonces, lo que ustedes pueden observar, salvando ahorita los equipos, y los alumnos, cada uno sí, de los equipos, va a explicarse en qué consiste su proyecto. Explicó que los alumnos decidieron cuáles serían sus proyectos finales. Destacó la iniciativa de integrar digestores para el tratamiento del agua que fluye en el río Zahuapan, así como un automóvil que solo utiliza aire. Refirió que aunque solo son prototipos básicos, los alumnos se entusiasman porque en un futuro podrían convertirse en proyectos reales. ¿En qué consiste? En que van a representarse, cada mesa es un municipio. Y entonces están proponiendo que haya en cada casa haya un digestor, que es una pequeña planta de tratamiento, ¿sí? En esa casa, una vez que el agua entre en ese digestor, sale contaminada, ya sale limpia, perdón. Entra contaminada y sale limpia. Entonces es una propuesta, cada uno es un municipio, ¿sí? En otra más de las notas, frentistas mantienen mínima diferencia en dos distritos de Tlaxcala. De acuerdo a datos que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, con el 86.7% de las actas computadas hasta este miércoles por la tarde, en el caso del Distrito 5, que comprende los municipios de Yauquemecan, Xaltocan, Tecopilco, Muñoz de Domingo Arenas, Hueyotilpan, Españita y una sección de Apizaco, la candidata de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, registra un total de 9.252 votos y muy cercano se encuentra el expresidente de Españita y candidato del PAN, Miguel García Juárez, con 8.967 votos, lo que significa una diferencia de 262 votos que representa el 0.9349%. Mientras que en el caso del Distrito 14 de Nativitas, que abarca los municipios de Tlaclauca, Tepetitlán, Texoloc, Nopalucan, Zacualpan, Huatzinco y Santa Polonia de Acalco, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Martín Pérez Hernández, registra hasta el momento un total de 16.949 votos y muy cercano se encuentra el abanderado de la coalición por Tlaxcala al frente, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, con un total de 16.848 sufragios, lo que significa una diferencia de apenas 101 votos entre el primero y segundo lugar, por lo que se espera
que una vez que inicie el cómputo de los votos en los consejos distritales, se concluya con el conteo total de la votación para que posteriormente el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE, entregue las constancias de mayoría a quienes resulten triunfadores en estas comunas, aunque Carlos Carrión Mejía, dirigente estatal del Partido Acción Nacional del PAN e integrante de la coalición de Por Tlaxcala al Frente, explicó que de no verse favorecidos en los dos distritos, el Frente buscará impugnarlos ante los tribunales electorales. Pues ahí la situación correspondiente a estos dos distritos por allá en el vecino estado de Tlaxcala. Por otro lado, imparten plática a estudiantes de Nativitas sobre el cuidado del agua, con el objetivo de concientizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene el cuidado del vital líquido. Personal de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Nativitas impartió la plática La Cultura del Agua y la Ecología en escuelas de nivel básico, ya que consideran que actualmente no se le da una importancia necesaria a estos temas relacionados con la ecología dentro de aquella demarcación. Al respecto, el personal resaltó el interés de parte de los niños para saber sobre la problemática que se vive con este tema, de ahí que se comprometieran en ser vigilantes ecológicos para evitar el desperdicio y el mal uso del agua. Por otra parte, y dando paso a lo relacionado, algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es Puebla, dos de los cuatro ejecutados encontrados el domingo en Coronango eran familiares de una militante morenista. Las líneas de investigación hasta el momento no son precisas y se desconocen más datos, pues la Fiscalía ha mantenido la información bajo reserva y hasta la tarde-noche de este martes la dependencia sostenía que los cuatro permanecían registrados como desconocidos. Sin embargo, el expresidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, señaló que dos de los cuatro cadáveres encontrados el domingo por la tarde dentro de un automóvil que fue abandonado en los alrededores del centro comercial fueron identificados como Fabián Meneses Carmona y Jason Isaí Meneses Cervantes, de 48 y 19 años de edad respectivamente, y esposo e hijo de Mónica Cervantes Ambrosio, una mujer militante de Morena que iba a ser representante de casilla en una colonia al sur de la ciudad de Puebla, aunque no se precisó si fue o no representante. Y es que personal del CEMEFO reveló también que los cuatro ya habían sido identificados y dos de los nombres coinciden, pero se espera que en breve la Fiscalía amplíe la información sobre los crímenes y confirme o descarte si el tema estaría relacionado con la jornada electoral del pasado 1 de julio. En otro más de los temas o de la información, habrá recuento de votos en Xochla y Juan C. Bonilla. Este miércoles los consejos distritales locales de los municipios de Juan C. Bonilla y San Miguel Xochla aprobaron abrir toda la paquetería electoral debido a varias inconsistencias detectadas que se presentaron durante la jornada electoral del pasado domingo. Y en este sentido, la consejera presidenta del Consejo Municipal de Juan C. Bonilla, ubicada en la comunidad de Cuanalá, Noemí Apanco, explicó que en la mesa de trabajo que realizó este martes se acordó que se abrirán los 25 paquetes electorales, y es que simpatizantes de Morena y del Partido Verde montaron guardia para evitar que hubiera una mala jugada para favorecer a algún candidato. Mientras que en San Miguel Xochla, el coordinador de estructura electoral de este municipio, Alexis Daniel Rosario Piedra, confirmó que alrededor del mediodía de este martes, el Consejo Municipal Electoral también aprobó el recuento que solicitó Morena, donde la diferencia es de apenas 53 sufragios entre el panista Ángel Flores Ramos con 1.374 y la morenista Guadalupe Sillancán Peregrina Díaz, quien obtuvo 1.321, pues incluso reportaron que cuentan con fotografías donde presuntamente se ve a gente que llevaba boletas a escondidas dentro de sus chamarras, entre algunas otras irregularidades. Pues ahí está otra situación con respecto a este tema de los comicios del pasado domingo, mientras que por otro lado encabezará PRD Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos. Socorro Quesada pedirá limpia de dirigentes por peor resultado en años. Y es que ante los porcentajes para el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que no superan el 5% en todos los puestos de elección popular disputados el pasado domingo, la diputada local de ese partido, Socorro Quesada Tiempo, se sumó a las voces que piden una limpia en el partido, entre ellas la salida
de todo el Comité Ejecutivo Nacional y de todos los 33 ejecutivos estatales del PRD en el país, pues resaltó que en Puebla solo 5 presidencias municipales son las que hasta el momento ha ganado el PRD de 26 que gobernaba: Acatenco, Pahuaclán y San Nicolás de los Ranchos, más Ixtepec y Amixclán, situando al partido en el penúltimo lugar de las diferentes fuerzas políticas. Por otra parte, yéndonos a algunos de los municipios de la región, aporta Tlahuapan más de 2.000 toneladas de calabacita, ubicando a Puebla en el segundo lugar nacional en producción, con 62.053.31 toneladas cosechadas en 78 municipios. Puebla se ubicó en el segundo lugar de producción de calabacita, detrás de Sonora, entidad que tuvo más de 150.000 toneladas a nivel nacional, recolectándose 550.409.74 toneladas. Lo anterior, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, en Puebla, la cual explicó que México constituye un importante centro de diversidad del género curcubita y es el séptimo productor de esta verdura en el mundo. Especificó que Atlixco aportó un poco más de 12 toneladas, Coatzingo 2.000, Huacachula más de 7.000, Ixtaquiscla 1.772, Quecholac más de 2.000, San Salvador el Verde poco más de 1.000 toneladas, Tecamachalco 2.373, Tepeji de Rodríguez más de 1.000, Tlahuapan 2.908 y Zacapala más de 2.000 toneladas. Y dentro de lo que corresponde al tema político, nuevamente, candidato de Morena en Tlalancaleca obliga a recuento de votos por presuntas irregularidades. Ante la impugnación presentada por el candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia, Juan Díaz Castillo, ante el Instituto Electoral del Estado, este día en el Consejo Municipal Electoral se llevó a cabo el conteo de voto por voto de 12 de las 24 casillas instaladas en la demarcación ante la presencia de los representantes de los partidos políticos y bajo el resguardo de la Policía Municipal, dentro de lo que fue pues la presencia de simpatizantes y militantes de Morena, derivado de la denuncia de presuntas irregularidades que le darían el triunfo a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Elizabeth Morales Olarte, por lo que por supuesto se corroborará más adelante ya con los resultados oficiales. Por otra parte, dentro de más de la región, arrasa Morena con candidatas en la región de Texmelucan y Huejotzingo. Con una amplia participación ciudadana en las elecciones de este 1 de julio, las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabezó Morena a nivel nacional, arrasaron en la región de Texmelucan y Huejotzingo. Y es que en San Martín Texmelucan, la candidata de esta coalición, Norma Layón, quedó con una votación de 22.481 a favor, por encima del candidato del PAN, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, quien obtuvo apenas una votación de poco más de 14.000 boletas. Mientras que en el municipio de Huejotzingo, la candidata de este mismo partido, Angélica Patricia Alvarado Juárez, contó con 7.167 votos y un porcentaje del 25.91%, mientras que de Movimiento Ciudadano, Rubén Marín se quedó con 5.370 votos, lo que constituye un porcentaje de 19.41%. En San Lorenzo Chautzingo, Leticia Juárez Mejía obtuvo 2.340 votos contra 1.476 de la candidata del PRI, Mari Carmen Reyeros Pérez, dentro pues de algunos de los principales municipios de la región. Y ya para ir finalizando con nuestra información, realizan conteo de paquetes electorales en Huejotzingo. De acuerdo con información del Sol de Puebla, con presencia de cerca de 80 personas simpatizantes, el Consejo del Octavo Distrito Electoral y con la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se inició el conteo de 161 paquetes electorales del Distrito Electoral, con cabecera en Huejotzingo, de un total de 271 paquetes para gubernatura y para diputados, que por mayoría relativa son en total 135 paquetes electorales. Esto debido a diversas irregularidades que fueron denunciadas, y ante ello militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se concentraron afuera del Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado, con cabecera en Huejotzingo, sin que se registrara ningún tipo de agresión en contra de los integrantes de este instituto, y que por supuesto le iremos dando a conocer la información conforme se vaya generando al respecto de este tema, y que por supuesto
tiene que ver en primera y principal instancia con lo relacionado a las elecciones del pasado 1 de julio y con respecto a lo que será la próxima gobernadora o gobernador del estado de Puebla, que bueno, pues seguramente usted a través de muchos otros medios ha podido escuchar con respecto pues a la situación que se va generando y que todavía no se ha dado una posición oficial por parte de las instancias correspondientes. Pero bueno, de ello, como le comentaba, le estaremos informando aquí en Noticias al Día más adelante. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y le recuerdo, nos acompañe a partir de lo que es esta emisión, pues dentro de lo que son redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, como Garco Producciones, para que conozca de la información que se va generando y que por supuesto estaremos manteniendo la pues lo que es cada una de las emisiones que habíamos venido manejando con respecto pues ahí a la información, principalmente dentro de lo que son algunos de los municipios del octavo distrito, dentro de lo que es el estado de Puebla y por supuesto también de la región y de algunos otros lugares, de algunos o parte de algunos otros estados también, por qué no decirlo así, para que bueno, pues usted conozca de lo relacionado a aquella toda información que se va generando dentro de diferentes temas. Así es que síganos en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones dentro de YouTube y Facebook y por supuesto les recuerdo, le estaremos dando a conocer o estaremos dándole transmisión a cada una de estas emisiones los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.